Es una sensación tan horrible que es difícil de explicar. Soy un peligro conduciendo. No puedo ir al súper porque no veo las estanterías bien, ni el precio, ni dónde está lo que quiero comprar. Cuando la gente habla hay que mirarles a la cara. Pero, ¿a cuál de las dos caras? Un constante mareo, día y noche, que termina en dolores de cabeza y vómitos. Yo creo que cuando tenía más o menos 6 años es cuando me daba cuenta que yo no veía como los otros niños, me costaba ver la pizarra y siempre tenía que cerrar un ojo, me recordaba. Siempre tenía un ojo cerrado, uno al otro, para ver claramente bien. Si tenía los dos ojos, tenía tantas letras, no podía distinguir las palabras. Y cuando yo decía a mis padres o los médicos que yo es que no veía bien, me miraba mi vista y todo el mundo me decía que mi vista era perfecta, que yo estaba inventando historias, que tenía problemas emocionales o que yo quería gafas para estar guapa, pero es imposible que no veo bien. Su caso no es único. Mucha gente tiene problemas de visión que los oftalmólogos no son capaces de identificar. Una cosa es tener una agudeza visual del 100%, que es lo que le pasaba a Denise, con cada ojo por separado, ella tenía una visión perfecta, que veía la unidad, o el 100%, o 20-20, pero el problema estaba en que su cerebro no sabía qué hacer con esas dos imágenes. No sabía juntar, fusionar esas dos imágenes para luego poder producir las tres dimensiones. Claro, si tú lo ves doble, por ejemplo, cuando bajas escaleras, no sabes exactamente dónde está la escalera, o vas a abrir una puerta, ¿dónde está el tomo de la puerta? Claro, es una sensación de mareo continuo, o cierras un ojo para anular una visión. Los médicos aseguraron a Denise que nunca podría ver bien, que la única opción era mirar con un solo ojo. Sin embargo, ella mantuvo la esperanza. En el año 2000, tras casi 40 años viendo doble, inició una terapia en un centro de optometría para recuperar la visión binocular. Poco a poco, el cerebro de Denise aprendió a juntar las dos imágenes que generaban sus ojos para lograr una sola. Con mucha constancia, la imagen iba juntando, cogí como flexibilidad, si diría yo, de visión, hasta que un día se junta. Y era durante unos años, 2 o 3 años. Y trabajaba aquí, a lo mejor 2 días a la semana en el centro y tal vez en mi casa cada día 10 minutos. Hasta un día dice, veo uno, y es clavado la vista, porque a veces lo veo uno por segundos, por momentos, pero cuando iba andando se separado la vista. Y un día llega a ser como clavada y sabes que este sí que tengo vista buena, ¿no? Vale, Jim, nos vamos a poner estas gafas tan chulas. Las 3D. Hola. La terapia visual está dirigida a cualquier persona, niño o adulto, que tenga un problema visual funcional. O sea, sus ojos están sanos, ha ido a su oftalmólogo, no hay patología. Si necesita su corrección óptica la lleva, pero hay una sintomatología asociada, sea manifestaciones astenópicas, dolor de cabeza, visión doble, se me mueven las letras, se me mueven las cosas, no puedo conducir, no puedo estar con el ordenador. Cuando nosotros hacemos la rehabilitación, cuando nosotros estamos trabajando con la terapia visual, no solo trabajamos con los ojos, tenemos que trabajar con el córtex y tenemos que trabajar con el cuerpo, tenemos que trabajar con la coordinación, tenemos que trabajar con las distintas áreas cerebrales y es un proceso cognitivo también. Lo que hacemos es estimular unas neuronas específicas para que estas neuronas creen nuevas sinapsis y ayudarnos de la plasticidad cerebral para poder restablecer la binocularidad. ¡Cuidado que te va a comer! Ven, que vamos a intentar acercarla un poco más. Aprieta ahí y vamos a intentar acercarla un poquito más. Hoy en día muchos centros de optometría diseñan ejercicios personalizados para distintos problemas relacionados con la visión. En muchos casos, la recuperación es total. El proceso puede durar desde varios meses a 2 o 3 años. Es un placer que no puedes explicar. Es como alguien que está de régimen muchos años y come un pastel bueno, ¿no? Es esta sensación de ver todo bien. El caso de Denise nos muestra que es posible reestructurar el cerebro, incluso en la edad adulta.